Primero que nada, bienvenido a Salta. Contame qué tal la provincia. Vi que habías tuiteado que, bueno, que está muy urbanizada, que te gustó. ¿Cómo la viste? La verdad, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Es un gran placer. He venido muchas veces a Salta. Yo creo que ya esta es la sexta vez que he venido, ¿verdad? La primera vez que lo hice fue en el año 2005. Argentina estaba saliendo de una crisis. Salta tenía problemas, había muchas tiendas cerradas. Entonces yo me maravillé ante lo urbanizado que está, ante lo mucho que ha crecido, ante lo vibrante que es, ¿verdad? Es una ciudad hecha y derecha, hay muchos negocios. Casi ni la reconocí. A mí me fascina Salta, he estado por San Lorenzo, por La Quebrada, por muchos lugares. Y la verdad que ha sido maravilloso. La veo maravillosa, la veo muy bella. ¿Por qué razones habías venido antes? Por vacaciones y me encantó. Todas las veces ha sido por vacaciones y he recorrido bastante. Y hablando de lugares, bueno, vos sos de Venezuela, pero elegiste radicarte en Argentina. ¿Por qué elegís Argentina y no otro país? Porque la verdad Argentina me parece un país súper privilegiado. Me parece que tienen bastante suerte de ser acá, de pertenecer acá. Créanme que tienen un gran país y me parece un lugar maravilloso para prosperar y germinarse, sobre todo en mi campo. Contame de tus libros, ¿qué es lo que te inspira a recrear ese ambiente por ahí oscuro? Bueno, primero yo siempre he sido un gran amante del terror, ¿verdad? ¿No? Y también soy un poco amante del humor negro, me gusta mucho ese humor transgresor, ese humor oscuro. Entonces, básicamente, de ahí viene, de esa amalgama de cosas, ¿verdad? Una historia que yo disfruté mucho escribiendo porque zarpé sin saber a dónde iba a parar y bueno, lo que resultó, resultó. ¿Cómo conjugas vos tu oficio de periodista, de escritor también si se quiere, con el manejo que tenés en internet? Vos tuviste algunos blogs, ahora hiciste explosión con el tema de YouTube. ¿Cómo conjugas todos esos aspectos de tu persona? Bueno, a mí me ha gustado muchísimo YouTube, pero es una historia muy interesante porque yo siempre he querido publicar libros, ¿no? Yo he escrito durante toda la vida, ¿verdad? Entonces yo me metí a YouTube sabiendo el potencial que tenía y pensando, algún día una editorial me va a dar bola, ¿verdad? Alguna vez una editorial me va a apretar y sucedió. Mira tú, con mucho esfuerzo, muchos años y finalmente sucedió. Todo se conjuga, pero para mí lo principal es escribir, es mi medio preferido. ¿Te consideras de escritor? Sí. El youtuber, una de las características que tiene es la masividad del mensaje que emite, la masividad con la que lo reciben, digamos, llega a muchas personas. ¿Vos cómo lo vivís, a lo que hacés? ¿Qué mensajes tratás de transmitir para los miles de seguidores que tenés? Yo noto que hay mucha gente que quiere meterse, muchísimas gracias, a esto de ser youtuber, ¿verdad? Entonces, mi mensaje para todos los que quieren iniciarse en la plataforma es que no lo hagan para crecer, no lo hagan para hacerse famosos, porque es por la razón equivocada y se van a aburrir al mes de estar subiendo videos. Háganlo porque les enamora lo que hacen, porque creen en el producto, ya sea videoblogs, videoreacciones, exploración urbana, contar chistes, hacer reviews, previews de películas, videojuegos. Hagan todo aquello que les guste, experimenten bastante, disfruten mucho la plataforma. Y cuando empiecen a hacerlo y actualizar de manera frecuente y con un poco de suerte también, la gente los va a elegir y van a crecer muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.